grasas, grasas, grasas. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Un vídeo nuevo, un vídeo que está relacionado con el vídeo anterior donde le di los tips para llevar una alimentación 100% basada en plantas de manera óptima y que nos aporte todos los nutrientes necesarios. Aprovecho que estoy aquí, que vengo a cenar en uno de mis sitios favoritos, tanto por la comida como por el trato aquí de la gente. Es espectacular el sitio. A ver, lo único malo es que está la carretera detrás, pero bueno, el sitio es espectacular. Y como les digo, enlazando el vídeo anterior donde les hablé sobre los tips básicos para una alimentación 100% basada en plantas, como vengo a cenar, les cuento, aprovecho y les quiero hablar o mostrar cuáles son las fuentes de grasa más importantes para mí, cuáles son las que estoy consumiendo en este momento y por qué. En primer lugar, estaría las semillas de linaza. No las estoy consumiendo, pero serían la base. Una cucharada al día de semillas de lino molida. ¿Por qué? Pues porque son las que nos van a aportar la mayor cantidad de omega 3 en forma de ALA, que es lo que hablábamos en el vídeo anterior, para que se pueda transformar en DHA y EPA. No las estoy consumiendo por el hecho de que no tengo un molinillo para poderlas moler aquí. Las puedo comprar ya molidas, pero cuando las compramos molidas es muy probable que ya estén oxidadas, porque la grasa es un macronutriente que se oxida fácilmente cuando está procesado, y las semillas de lino, al estar molidas, están procesadas. Por lo cual, a mí me gusta comprarlas enteras y molerlas en el momento que las voy a usar. Por eso no las estoy usando aquí, pero para mí serían la base. Luego estarían las nueces. Las nueces normales, que tienen forma de cerebro. ¿Y por qué? Porque son buenas para el cerebro. Porque también tienen una buena cantidad de omega 3, ALA, para transformarlo en DHA y EPA. Luego estaría esto, las nueces de Brasil. ¿Por qué? Pues porque, como les comentaba también en el video anterior, son la mejor fuente de selenio para la tiroides. También aportan pues muy buena fuente de grasa. Luego me gustan también mucho las semillas de calabaza, esencial para el hombre. Como pueden ver, son raw, son crudas, no son tostadas ni nada de eso. Las nueces de Brasil igual. Y son muy importantes porque me aportan zinc, buena fuente también de proteínas. Son una de las semillas con mayor cantidad de aminoácidos para construir buena proteína. Y como les digo, lo más importante porque me aportan una buena cantidad de zinc. Luego también me gustan mucho las almendras, que también pueden ver que son crudas, sin tostar, sin sal y sin nada, porque son una buena fuente de calcio y de grasa en general. Y también me gustan mucho las semillas de sésamo, el tahini, porque al igual que las almendras, también son muy buenas fuentes de calcio. Y como les digo, estas son las que estoy consumiendo ahora mismo, sobre todo las semillas de calabaza, las almendras, las nueces de Brasil, todas las que voy a consumir esta noche, junto con mi cena, que si quieren se la... Bueno, como no sé si lo quieren ver o no, yo se lo voy a mostrar igual, la cena que voy a pedir. Voy a consumir seguramente las semillas de calabaza y 3-4 nueces de Brasil para la tiroides, para aportar selenio, y junto con una gran ensalada que me voy a pedir. Como les digo, son las que estoy usando ahora mismo, y junto con el tahini. Y ya cuando tenga posibilidad de pillarme un molinillo eléctrico, obviamente me voy a pillar las semillas de lino también, para usar prácticamente a diario una cucharada para poder aportarme una buena cantidad de ALA y tener la posibilidad de convertirlo en DHA y EPA. Así que... I'm going to wait for a friend. Here is food. Do you want chai? Son las cosas del directo. Como les digo, que estoy aquí medio, ya perdí ya por donde iba. Bueno, las fuentes importantes para mí ahora mismo: semillas de calabaza, almendras, nueces de Brasil, las nueces normales y el tahini. Y las semillas de linaza, desde que tenga el momento, también me las voy a pillar. Y nada, me despido aquí, un fortísimo abrazo a todos. Ya saben, agradezco muchísimo el like, comenten abajo todo lo que quieran. No les voy a mostrar la ensalada, porque al fin y al cabo es una ensalada con tomate, lechuga, una ensalada grande. Y le voy a añadir, pues como les digo, aquí 100 gramos, pues le voy a añadir 50 gramos de semillas de calabaza y las 4 o 5 nueces de Brasil que me voy a comer.
Así que eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Nuevamente agradezco muchísimo el like, que se suscriban al canal para poder recibir, estar informados de todos los vídeos que voy subiendo, y comenten abajo todo lo que quieran. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.